día que ella nació, frescas gotas de rocío, como lluvia, regaron los campos. Y un aroma de flores inundó las copas de los árboles. Y hay quien dice que vio blancos copos de nieve caer de las nubes. Su padre, al verla emocionado, exclamó: ¡Es más hermosa que el sol! Y su madre, sonriendo, dijo: ¡Es más linda que la luna! Y así, mirándose a los ojos, decidieron cómo se llamaría. Ese día nació un hada llamada Hermosinda. Hermosinda, aquí estás. ¿Podrías hacernos un poco de magia? ¡Oh! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Eres muy amable. Un poco más de magia, por favor. Muchas gracias, Hermosinda. Eres un hada muy amable. Yo soy Hermosinda, un hada feliz. Disfruto con todo, pues yo soy así. Tengo una varita hecha de cartón. Chiripón. Yo soy Hermosinda, un hada feliz. Disfruto con todo, pues yo soy así. Hoy amaneció un día espléndido y Hermosinda saluda a las nubes y los pajaritos en el cielo. Y a las hormigas en el suelo. ¿Un botón? Botón. Uno y dos. ¿Pero dónde están los botones?
Pues en la cajita de los botones. Varita, varita, que vuelvan los botones a su cajita. ¡Cling! ¡Ay! ¿Quién ha dicho ay? ¿Eh? ¡Uy! Una tela de mi abuela. A ver. ¡Ay! La suave lana de mi tía Juana. Hola. Hola, yo soy Bolsillo, Hermosinda. Bolsillo. Hola, ¿cómo estás? Qué feliz estoy. Estoy muy contenta de que hayas venido hoy. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy regular. ¿Cómo eres una dama? ¿Podrías ayudar? Pues claro que sí, muy fácil será. Como soy un hada, solución voy a encontrar. Hermosinda. Bolsillo. Oh. ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, me duele! ¿Te duele? ¿Aquí? No. No. ¿Aquí? Aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí. No. Ay, 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 ay. Es en el pie. ¿En el pie? A ver, ¿en el dedo chiquitín? No. ¿En el otro? No. ¿En el otro? No. ¿En el otro? No. ¿En el gordo? Es en el otro pie. Ah. ¿En este gordito? No. ¿En este? No. ¿En este? No. ¿En este? No. ¿Chiquitín? No. Es en la planta del pie. Uy, en la planta del pie. ¿Aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. ¡Tiene una pincha! ¿Qué? ¿Una pincha? ¡Uy! Pero no te preocupes, si yo tengo una varita. Ahora verás, como el caballo relincha, que te sacaré esa pincha. ¡Cling! ¿Ya? Ya está. ¡Qué fácil! ¡Viva! Es muy fácil. ¡Viva! ¡Mira, mira! ¡Viva, viva! ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele! Uy. A veces falla la varita, pero en esas ocasiones intervengo yo personalmente. Veamos. A ver, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no. Tú mira para allá mejor. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No puedo ver nada. Mira, mejor mira para allá. Ah, bueno. A ver. Pero es que, a ver. Tienes que mirar para allá. Pero allí no hay nada. Bolsillo. ¿Sabes lo que he visto en el cielo? Un rinoceronte alado. Sí, sobre esta hora suelen salir a volar. Pero este además era de color rosado. Claro, como todos los rinocerontes alados. Pues para que lo sepas, este llevaba zapatitos de charol. ¿Qué? ¿Zapatitos de charol? Sí, y brillaban como el sol. ¡Oh, qué maravilla! ¿Dónde? ¿Dónde está ese? Ahí arriba, mira, a mira, ver, bien, mira, a ver, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Anda! Una pinchita del cactus de mi abuelita. ¡Ya está! A ver si puedes caminar. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí ya no me duele, viva! ¡Ah!
Voy a poner la pincha aquí. En la cajita. No pongas la pinchita en esta cajita. Bueno, entonces la pongo aquí, ya está. Sí. Es que esta cajita es muy blandita y me encanta porque yo aquí... Si te gusta, te la regalo. Me gusta tanto. Además, lleva lanita y es que te la regalo. Y terciopelo. Y entonces, cuando en esta que te regalo la cajita, si tanto te gusta. ¿Qué dices? Que si esta cajita de los botones te gusta tanto, te la regalo. ¡Oh, Hermosinda, qué emoción! ¡Muchas gracias! ¡Eres una hada maravillosa! Y aquí estarás cómodo, ya verás. Puedes estar y también dormir, es muy buena. Sí, sí. Generosa Hermosinda le regala su cajita y él se marcha tan contento con la caja y sin pinchita. A la vera del camino lo saluda con la mano y Bolsillo se despide caminando muy ufano. El día pasa volando y el reloj nos va avisando. Es la hora de comer, hay que poner el mantel. ¡Qué hambre! ¿Qué prepararé hoy? Ya lo sé. Hoy, sopa deliciosa. Veamos. ¿Cuántos ingredientes pondré? Ahora lo voy a ver. ¿Eh? Pero si la cestita está vacía. Cestita. Vamos a hacer la compra. 1, 2 y 3. Que la cesta se llene las 3. ¡Pling! ¡Pero cuántas verduras! A ver, madre mía, si tengo de todo. Uy, mira, tomate, sí, más cosas. Bueno. Vamos a preparar, ¿eh? A ver. ¿Dónde estás, ranita? Ranita, ¿dónde estás? Uy, la varita. Varita, ayúdame a encontrar la ranita. Por aquí no está. Por ahí tampoco. Ni por ahí. Varita, ¿pero dónde está? Yo soy Zanahorio y voy buscando a Hermosinda. Pues ya la has encontrado, Zanahorio. ¡Oh, Hermosinda! Hola, ¿cómo estás? Qué feliz estoy. Estoy muy contenta de que hayas venido hoy. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy regular. Como eres un hada, ¿me podrías ayudar? Pues claro que sí, muy fácil será. Como soy un hada, solución voy a encontrar. Hermosita, Zanahorio. Zanahorio, acabo de escuchar una rana. ¿Tú la has oído? Sí, yo también he oído una rana, pero no sé dónde puede estar. ¿Me ayudas a buscarla? Por supuesto. Mira, yo buscaré por este lado. Uh-huh. Y tú busca por aquel. Uh-huh. ¿Preparado? Preparado. Vale, vamos allá. Zanahorio,
La he vuelto a escuchar y está muy cerca. Ya sé dónde está la rana. ¿Dónde? La rana está en tu barriga. ¡Eso es imposible! Bueno, a lo mejor te has tragado una rana sin darte cuenta. No creo, hermosita, porque yo solo como chuches y patatas fritas. Ah. Y además, hace mucho tiempo que no he comido nada y tengo mucha hambre. ¿Mucha hambre? ¡Mucha hambre! ¡Muchísima! Ya está. Ya sé lo que pasa. ¿Eh? No hay ninguna rana. ¿Eh? Es tu estómago. Oh. Está tan vacío que las tripas hacen mucho ruido y parecen una rana. Pues yo sigo teniendo hambre. ¿No me podrías dar unas chuches? No. No tengo chuches. ¿Y patatas? Patatas fritas tampoco. Ya sé, unos caramelos. No tengo nada de eso, pero si quieres, te puedo invitar a una sopa deliciosa. ¿Sopa? ¿No te gusta la sopa? No lo sé, nunca la he probado. Ah. ¿Y qué te parece si me ayudas a prepararla? ¿Será divertido? Cocinar es muy divertido. Ven, vamos. Mira, mira todas las cosas que tengo. ¡Oh, vaya cesta! Mira, a ver. ¡Tómate! ¿Qué más, qué más? ¡Oh, esto sí! Mira, una cebolla. Como yo. Espinacas, vaya, cuánta verdura, solo verdura, solo verdura. ¿Eh? Ah, ¿y esto? ¿Esto para qué es? ¿Para un zapato? Lo echaré. No. La sopa no lleva zapato. Claro. Preparo la sopa con agua y limón. Le pongo pimienta, también pimentón, tomate, cebolla y calabacín, con su zanahoria y su perejil. ¡Qué rica la sopa que preparo yo! ¡Qué rica la sopa con agua y limón! Voy a probarla. Está malísima, ¿verdad? Claro, lo que yo decía. No, está riquísima, pero me he quemado. ¡Ah, bueno! Pues yo sé la solución. Si está calentita, le puedes soplar. Le soplas, le soplas, la vas a enfriar. ¡Qué rica la sopa que preparas tú! ¡Qué rica la sopa con agua y limón! Tienes razón, Zanahorio. Soplando mucho, ya no me quemaré. Riquísima. Vaya. Qué buena. Me encanta. La como toda. Hermosinda, que yo tengo mucha hambre. A ti no te gusta la sopa. Pero tengo hambre, invita, por favor. No. ¿Por favor? ¿No? Pues entonces me invito yo. Ya está, una, dos y tres. ¡Vaya! ¡Me encanta! Yo ya sabía que la sopa te gustaría muchísimo, pero quería que la probaras tú solo.
¡Qué rica la sopa que preparo yo! ¡Qué rica la sopa con agua y limón! Oye, me encanta la sopa y creo que podríamos hacer también sopa de chuches, sopa de patatas fritas. No. Pero si quieres, te puedo dar la receta de la sopa deliciosa. Oh, ¿harías eso? Claro que sí. Y además, mira, te voy a regalar la olla. ¡No! Sí, así podrás preparar sopa cuando tú quieras. Hermosinda, gracias, muchas gracias. Vamos. Sin rana y con verduras, Zanahorio se aleja. Ha descubierto la sopa y comerá hasta lentejas. Y ya sabes, para que algo te pueda gustar, lo tendrás antes que probar. Ella le regala la olla, ya que es una hada muy buena. ¡Zanahorio! ¡La cestita! ¡Es mágica! ¡Y siempre tendrás verduras! ¡Toma, Zanahorio! ¡La cesta es para ti! También le da la receta y hasta la cesta bien llena. El día se va acabando y el reloj va caminando. Hay que dejar de jugar, es hora de descansar. ¡Uy, qué sueño! ¡Ay! Me voy a la camita. Hasta mañana, varita. ¿Eh? ¡Anda! Se me ha olvidado lo más importante que debo hacer al instante. Varita, varita, lava mis dientes y mi carita. ¡Ya está! Tarda en abrazar el sueño, pero al final duerme como un niño. ¡Hermosinda! 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 ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Yo! ¿Yo? ¡Detrás! ¿Detrás? ¿Detrás? ¡Debajo! ¿Debajo? ¡Debajo de mi camita! A ver... ¿Pero qué haces ahí dentro? ¿Cómo te has metido ahí? ¡Ay, Hermosinda! ¡Yo soy Colchón! ¡Colchón! ¿Cómo estás? Yo estoy regular. Como eres un hada, ¿me podrías ayudar? Pues claro que sí, muy fácil será. Como soy un hada, solución voy a encontrar. ¡Hermosinda! ¡Colchón! Ay, bueno, vámonos a jugar. Pero, Colchón, si es la hora de dormir. No, dormir no. Vamos a jugar. Pero no tienes sueño. No tengo sueño. Vamos a jugar.
vamos a jugar. Vale, sí, pero mejor vamos a la camita, que ya es muy tarde. No, y ya verás camita, cómo... No, la camita. Así, aquí. La camita. Así, así. Mira, así estás muy a gustito. Sí, así. Pero Hermosinda, no te vayas. ¿Me puedes contar un cuento? ¿Un cuento? Sí. Vale, a ver. Dice así. Había una vez una gallinita muy bonita. Puso un huevo y era de chocolate. Entonces salió un pollito y fueron muy felices. Pero si ya se ha dormido. Hermosinda, Hermosinda, no te vas. Hermosinda, no me voy, si estoy aquí contigo. Bueno, es que quiero pedir una cosa. ¿Y qué es? Quiero pipí. ¿Pipí? Sí. Pues venga, no pasa nada. Bueno, vamos. Vamos, venga. ¿Está ya? No. ¿Está ya? No. Ya. Que no. Ya. Vale. Ahora a la camita. Ay, sí. Ay. Ay. Quédate aquí, no te vayas. No, no me voy, no me voy, no me voy. Sí, qué gustito. Apagar la luz, no. No, 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 no. Ay, me da mucho miedo la oscuridad. Pero, colchón. Ay, no apagues la luz, por favor. No, no pasa nada. Ay, mira, ay. Mira, cuando todo está oscuro, pero todo, todo, hay una cosa que se enciende. Ah. ¿Sabes lo que es? Mira, varita, varita, que se corra la cortinita. Mira. Oh. Es el árbol de las luciérnagas. El árbol de las murciélagas. No, luciérnagas. Pues eso, murciélagas. Repite conmigo. Lu. Mur. Cier. Cier. Na. Ga. Las. La. Murciélagas. Bueno, bueno, bueno. Da igual, porque ahora ya no tendrás miedo. No. Ellas están contigo. Ellas me acompañan y me dan su lucecita. Ya verás. Toda la noche estarás muy a gustito. Sí, ahora sí voy a dormir. ¡Hola, murciélagas! Venga, así. Y también te voy a tapar. Ay, para que no tengas sí. frío. ¡Qué calentito! ¡Ay! ¡Pepita! ¡Pepita, estás ahí! ¡Hola, Pepita! Pepita, es mi amigo colchón. Le da miedo la oscuridad. Claro, te quedarás con él, Pepita. Pepita, la luciérnaga, vuela por ahí a la casa de los niños que no quieren dormir. Así, así, así.
Pepita. Mira, este es mi amiguito Colchón. Uy, hola, Pepita. Qué calentito estoy. Ven aquí conmigo. Mira, sí, dormiréis los dos juntitos. Qué bien. Con su lucecita. Gracias, hermosita. Sí, a soñar cosas bonitas. Sí. La cama se va volando. Dormidos Pepita y Colchón, Hermosinda acunando, cantándoles su canción. Adiós, adiós, luciérnagas. Hasta mañana. Ya os apagáis. Adiós. Sueño tengo. Vaya. ¿Qué pasa ahora? Oh. Hermosinda sonriendo. Se ha dormido sin dudar. Ha sido un día precioso. Oh. Está empezando a soñar. ¡Qué sueño tan bonito! ¡El mar! ¡Oh! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Oh, mirad lo que acabo de encontrar! ¡Es un cofre mágico! ¿Qué llevará? ¡Bañarme! Pero, ¿qué más cosas hay en el mar? Medusa amarilla. ¡Ey, que se va hacia la orilla! ¡Hermosinda! Y dos caballitos de mar, cabalgando sin parar. ¡Ey, cuidado con ese pulpo colorado! ¡Me parece muy enojado! ¡Ah! Y esa estrellita de mar no deja de brillar. Cuatro azuletes pequeños y un rosado muy risueño. Oh.
bonitos! ¡Me encantan los peces y los animales del mar! ¡Hermosinda! ¡Hermosinda! ¿Quién me está llamando? ¡Hermosinda! ¡Hermosinda! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pero qué sorpresa! ¡Tus amigos! ¡Oh! ¡Ven, Hermosinda! ¿Eh? ¡Estáis aquí! ¡Habéis venido a mi sueño! En un barco velero vamos a navegar, jugando con las olas, acariciando el mar. ¡Viva! Pulpos, calamares, ballenas, tiburones, sirenas, cantarinas, sardinas, boquerones. ¡Qué bonito es navegar con amigos por el mar! ¡Qué bonito imaginar con amigos de verdad! En un barco velero vamos a navegar, jugando con las olas, acariciando el mar. Pulpos, calamares, ballenas, tiburones, sirenas, cantarinas, sardinas, boquerones. Bonito es navegar con amigos por el mar. Qué bonito imaginar con amigos de verdad. Qué bonito es navegar con amigos por el mar. Qué bonito imaginar con amigos de verdad. Y así fue un día en la vida de Hermosinda. ¡Hasta siempre! ¡Adiós, Hermosinda! ¡Y